Acá estamos bajo agua, estamos esperando porque Príncipe volcó más adelante, pero está con Leo y Alexandra y Chino pasaron para adelante también. Y yo estoy agarrada acá de una rama. Nosotros no volcamos, pero Chino y Alexandra quedaron medio entreverados entre las ramas también. Y pudieron zafar, no volcaron no nada, pero están cansados. Y bueno, Príncipe se ve que volcó más adelante, y Leo lo está socorriendo. Así que acá andamos, abajo de agua, lloviendo bastante. Gaby, da una curva muy cerrada para allá. No veo, tengo el árbol acá, supongo que sí. ¿Podés ir avanzando por las ramas de a poquito? Voy a tratar. Para tener una mejor visión. ¿Cuál es el grip? ¿Estás filmando? Ay, Dios. Guarda ese teléfono, nosotros tenemos que ir a donde está Gabriela. No podemos estar ciegos. Sí. No, yo le creo que hay que decir un todo para traer la canoa para atrás, si no, nos vamos a la mierda. Sí, pero vos decís que sea el rojo. El rojo tiene la punta blanca. Estamos liberados. Los dos están atados uno con el otro y son no. Porque si no, ¿cómo hacemos para levantar la canoa hasta acá? Bueno, ahora. Vamos desplazando. ¡Marcelo! ¡Marcelo! Agarrate de la rama y tirá hacia vos, la rama. Agarrar la rama y tirar hacia vos. No sé cómo va a ser la gente. Pero hacia adelante, hacia adelante. Si vos remás para adelante, salí de ahí. El punto siempre hacia la izquierda, así no. Ya está. Agarré un cabo de pro, así te agarro. El cabo de pro. No la cuesta. La cuerda en la proa. Pasale a ellos. ¿A quién? A lo de adelante, al chino. Dejate adelantar un poquito más. Adelantá un poquito más. Pegame el. Sí. Sí, agarra el próximo. No golpee. Ojo, dale que nos vamos nosotros. No la desatino. No. Que primero voy a tratar de hacer cabo. Cuando el cabo esté flojo, avanzamos un arbolito para atrás. Muy bien, Marcelo. Nos da la fuerza para hacer eso tantas veces. Sí, era lo que el veterano no sabía, ¿no? Estaba equivocado, no pasa por aquí. No, está por el canal. Agarrándonos los árboles, vamos yendo para atrás. Porque acá no podemos cruzar. Esperando acá está Javier del otro lado de allá que viene donde estaba la corriente. Ahí fue donde en el medio por allá dio. Zozobró Pucho y Príncipe, perdieron la canoa estaba bajo agua y rescatamos acá una tarrina de Pucho y hay otra comunitaria por allá arriba que seguramente cuando pase Javier o Leo la levanten y después el resto está ahí amontonado que capaz que conseguimos subir para acá, para el monte, que haya un lugar para poner carpas y eso y descansar un poco, o por lo menos descansar. Pucho estaba mirando eso. Y ahí viene Leo. Ahí está Filip con una bolsa de alpillera tratando de cubrirse de la lluvia, porque llovía pila y nos empapamos. Soy llover de vuelta, otra vez lloviendo abundante y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de sacar la canoa del Príncipe que está bajo agua, pero las tienen acá. Así que la idea es descargar un poco y tratar de sacar la canoa del lecho del río, digamos, y subir para la tierra firme. Hola Aqua, ¿cómo estás? Muchas gracias, te ayuda. Este grupo es Toro Loco. Mirá ahí, tomate. Mate aquí en medio de este lugar placentero, cero estrés,
un lugar espectacular, un sol divino. Imaginaste el estrés ahora aquí. ¿Qué hacen? Sáquenlo. Cuidado que hacen los otros. Ojo, por favor. Ya, el que hace los otros. Más para atrás, más para acá. ¿Ah, sí? ¿Está saliendo? ¡Sale! Ese es Heroi que se recató. ¡Oh, gírenla, vos! Se está rompiendo más, ¿eh? Sí, pero ya está roto. Sí, ya sé, sí. Pero no la vas a reparar así, Pablo. No, ahora se... no, yo no la voy a reparar porque la querrá reparar el Filipín. No, pero ¿cómo la vas? Si no la... Cinta de pozo, doble mano adentro y afuera y ya está. Sí, pero se... Bueno, eso es lo que yo te digo. Si vos lo querés de esta manera, hazlo tú. No, podemos ir sin carga. No podemos ir sin carga. Todos llevan carga, la misma, pero lleva. Tirar alguna botella de agua. Oh. Ahí está la canoa rescatada. Gracias a Rosy. No, gracias a los héroes. Acá está el verdadero héroe, Leo. No, no, no. Vamos arriba, Leo. Está tu marido ahí que fue el que dio las ideas. Todo, no seas malo, vos. A ver. Y el chino. Y Sergio. El chino es el campeón. El chino es el máximo ahí. Mirá, chino. Levantá el dedito, chino. Después de lo que te voy a hacer. Dale, chino. Hacele el dedito, chino. Chino. Like. Hacele un like. Un like ahí, un dedito. Estoy filmando, gente. ¡Vamos! Que no van a llegar. Sí, o sí. El otro tema que hay. No tenés otra que arreglarla y nadar. No, no, agua hay que dejar. No. Comía no. No, no hay que tener nada, No, agua hay que dejar, no podemos llevar toda esa agua. Ya está, no, no me vuelta. Un bidón por canoa para esta noche, mañana y regresar. Nosotros trajimos fruto de río. Si necesita agua, tenemos un. Sí, bueno, filtramos, no sé cómo se consumió tanta agua. No, no. Calculen agua para mañana y pasado y tal, y vemos. Yo diría que en la canoa de ustedes. Viste, mira, ahí volvió, ¿viste? Poné la tarrina de puta, poné la tarrina de la puta. ¿Y la otra tarrina que me ibas a dar? No, acá no tenemos lugar para hacer tarrina. Da la vuelta. No, pero ahí para allá. Otra vez, Sergio. No, no, ahí, ahí, ahí. No me dejas tomar un mate tranquilo. A buscar se casa. Acá la vuelta. Sí, dos, entrenas. Agarrala de otra banda. ¿Qué es lo que querés? Agarrala de abajo. A mí me gusta ver a Leo, haciendo todo eso. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué le era tragafuego cuando era? Acá el héroe, el único, ver, haciendo eso. Mira lo que está haciendo ahí, mira, Aqua. Míralo ahí, Aqua, es un capo. Magia, vamos a hacer acá. Ahí, eso mismo, magia. Hola Aqua, ¿cómo estás? Muchas gracias, te ayuda. Este grupo es todo loco. Es bueno mirarlo para aprenderlo. A mí me gusta mirarlo. Esto es que son muchos kilómetros. Una de esas así que pasa, imagínate, ya la sabes. Hay que ver si los kilómetros nos dan, porque está hecho muy roto, ¿no? Ahí lo está sacando la pintura. Lo voy a tratar de secar para que pegue, ¿no? Bueno, esto lo usamos la otra vez, esta cinta. ¿Qué te atropelló? ¿Te atropelló? No, te atropelló, claro. Yo la empujé para abajo, la patié. A la otra, este agarra mejor. ¿Sí? Es para agarre nomás. ¿Para la cosa? Sí, te lo pongo por adentro. Esto le pones abajo de aquella para que agarre mejor. Lo podemos poner por adentro. Hola Aqua, ¿cómo estás? Muchas gracias, te ayuda. Este grupo es todo loco. Si bajas la trincheta te vas a lastimar. ¿Qué? Cambiamos. Esto te lo requisé a Gabriela. Nosotros en una esto de Gabriela. ¡En el día! Esta se planificaba. Ofensa, yo. No le vas a pasarlo. Okay. ¿Este alambrecito? Ahora. Vamos arriba. Compartimos. Está buena esa idea de chino para reforzarlo más, ¿no, Leo? Claro.
No sé, me gustó porque a veces jala. El chino, ¿viste? Chino, te dieron el crédito chino, viene. Vi varias habilidades de chino que me encantó. Ella es la mujer maravilla. ¿Cómo mojar? Si perdés la calma, pero poné el otro. ¿Sabés lo que podés hacer? ¿Y cómo le vas a hacer al agujerito? No, con una navaja. Pisa de esa con un... ¿Y si lo calentamos no pues? No, sí, no, mira, no. No perfora. Un taladro, por favor. Solamente. No, extremo fue la salsa puede. La salsa puede. La salsa puede. ¿Cuánto fueron? Tuvo complicado. Pero no, íbamos a ir al jaguarón. ¿Sabés que el jaguarón es 10 veces peor que esto? Sí, pero no te pasa esto, es roca. No, el jaguarón es peor. Te da vuelta. Sí, ¿sabés? Pero lo hicieron. Y el rápido es corto y después viene el remanso. No lo hizo. ¿Eh? No lo hizo. Yo lo hice. Esto, no, este ramal yo lo odio. ¿Hiciste el jaguarón? ¿Hiciste el jaguarón? Yo prefiero el chabarón a esto. Este va mal acá. El chabarón lo hiciste. Que me tira contra la rama. En una situación fácil. No, además. Habían traído. Sí. No, después vos viste, este le capa de tirar al agua. Si es más que las 5 de pato eso. Por eso yo le convido más. Porque la otra vez la reparamos con la... Esta guata profunda, pero... Esta guata water resistant. Aunque esta pero no sé cómo se hace. No estoy bien con él. Me gusta más la cosa de asfáltica. La otra vez reparamos con la asfáltica para el antiguo. Es mejor la asfáltica. Tiene más cuerpo. Pero esta es más fácil sacarla la asfáltica después. No, ¿esa de ahí qué es? ¿Esa de ahí? Esta es para el agua por abajo, mejorar el agarre. De la para cinta. De poco si le pone cielo. De a poco. Sí, esta sí. Cuando le pones fibra o esa cinta y querés que agarre mejor, a utilizarlo esta. Es esta. Pero el hombre es muy profesional y tiene otra gorila, otra cinta gorila que es mejor. Ahí veo. Que lava todo, tiene la... El aire, va con el machete. No, pero... La pegaste acá, no la saques. Es al pedo, ya no sirve. Sí, pero pongo agua adentro igual. Aqua, para que no digas que no estoy te filmando, Aqua, eso va para vos. Y el ánimo que ponen todos siempre. ¿Eh? Es que no quiero que me estés reclamando. Mira Aqua, quien está acá, mira. Sí, mira el ánimo. El chino, el número uno, mira. Me encantó el chino Aqua. Sacale una foto al sobreviviente, al survival. Estamos uno adentro. Hola Aqua, ¿cómo estás? Muchas gracias, te ayuda. Este grupo es todo loco. Cargar en esta canoa y que no, ya te digo, todo menos la agua, ya está. Todo menos el agua. Abuelito, estás arriesgando mucho. No, no pasa nada. No pasa nada. Dale. El tema es... Todo menos el agua. Se puede dar vuelta con eso es lo que pasa. Que se den vuelta. No, pero, a ver. Yo ahora mirando el francobordo del canoa, eso es una mierda. ¿Cómo? Esta canoa no puede navegar, vos. Esta canoa son... Todo peligro. ¿Quiénes? No sé, los cuento, Gustavo. Cuidado de lo que hablan, porque ahora está todo grabado, ¿eh? Todo grabado. Eso también. Borrá. Mira cómo sale el vapor de la. ¿Y eso para qué? Me toca atar. Si no la atás, se va a abrir esta canoa. Igual, si, creo que si la atamos, se va a abrir igual. Pero... Se abre igual por el movimiento. No tenés lisna. Y con la y con la navaja, capaz que tiene más filo que eso. Una navaja puntiaguda. Con eso. A ver esta. No, esta es el destornillador. Con la mano. Una lima, esto, ¿no? Puede servir esa. No, es un destornillador chiquito, tiene cosas, porquería. Y después saca corto. Destornillador grande. O con la otra chiquita que estaba. Ahí va, con eso salí. Estos inventan cualquier cosa. Destapador. Cierrita. Tiene con un estuche además, ¿no? Leo, quer dizer que todo ese rachamento que tuvo, esos agujeros que está haciendo en el principio, es solo para atajarlo más, ¿no? Solo para atarla. ¿Estos? Ajá. Sí, solo para atarlo. Se toca esta parte al medio. Y ahí lo reforzalo bien borde. Vamos a ver si esto funciona. Con ese alaramito que está acá, mira. Lo que pasa es que hola Aqua, ¿cómo estás? Muchas gracias, te ayuda. Este grupo es todo loco. Hola Aqua, ¿cómo estás? Muchas gracias, te ayuda. Este grupo es todo loco. ¿Cómo se dice patear? When you kick a stone,
several lawyers met. Under the stone. Yeah, under the stone. Wait, Chino, nosotros decimos lo mismo, ¿eh? Lawyers. A ver. What is de los arquitectos? 20 lawyers at the bottom of the lake. Yeah. It's a good beginning. Yeah. Is this a gift? It's a good gift. Scabbard. Where you put it? Mira cómo quedó. Quedó espectacular. ¿Y cómo me quedó? ¿Este ritmo de quién es? ¿Me quedó ¿Cómo bien? Te quedó? ¿Cómo me quedó bien? ¿La arreglé bien? ¿Le gustó el arreglo? Cantamos. Pregúntale al príncipe si arreglé bien y al pucho. Si le gustó. Vamos a recibir el tapón. Ponle aquí. Filipine le. No dijo. Filipine le mató a Leonardo. Y Leonardo. Y Leonardo no nos da el tapón. Mete un corcho igual. Yo todo. No hay problema. Suelto, la ganó. Hay que fijarse. Allá sí está. Fíjate que estaba apretado. Sí, doy tampón. Hay una tapa, esa tapa me alcanzó. A ver, ¿sí? ¿Puedo ver la reparación? Sí, quedó espectacular. Pero cuando caiga. Espectacular. No hay que abrir acá adentro, a ver, ¿no? Sacamos, cobramos un penal. Esa acá no hay que meter en el agua, ¿eh? Nos vamos. Este estaba flojo, el otro no está. Está, pero estaba flojo. ¿Viste? Bueno, ¿qué pasó? Cuidado que estaba. Sí, no es cuestión de que se rompa. A ver, el médico, ¿cómo la dejó? El médico lo dejó perfecto. El cirujano. El cirujano. El mío es rojo este acá. Ese ponelo por ahí. ¿De quién es el clasificador que nadie me respondió hoy? Pero capaz que es de Mica, ¿no? Ay, Carlito, no se da el tapón. Y el del tapón. Pero, pará que el Pucho recibe. ¡Pucho! Oficialmente. Gracias, Pucho. Che, mi gorro, yo le di alguno. ¿Dónde quedó? ¿Esto dónde va? ¡Ahí! ¡Ahí! Vas a morir, ahí te vas a dar atrapado. ¡No te di mi gorro! No, no, no. ¡Ay, Chino! ¡El tapón va abajo, Chino! Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, te ayuda. ¡Este grupo es todo loco! ¡Levanto! Esta sí, no la llevábamos nosotros, no sé quién la llevaba o no. Nosotros tenemos, no, pero para ahí. ¡Marce! ¡Falta uno igual! ¡Marce, vamos! Vamos a llevar esa, Carlos. Digo, igual tú. No falta ninguna. Sí, sí, no, pero no arrastre, no arrastre. Pero para un poquito. Digo, la grande la perdimos. La comunitaria grande. No la perdimos. No. O sea, la tenés que devolver. Marce, el único que la puede llevar es él. Hola Aqua, ¿cómo estás? Muchas gracias, te ayuda. Este grupo es todo loco. No. Y es que está. Y hay que levantarla de ahí. Está ya. Levantá la proa. Y esa tenemos que tener la tarrina de vuelta, ¿no? A ver, levantala. ¿Sale agua? ¡Oh! ¡Empira! ¡Sí la levanté! ¿Seguimos girándola? Sí. Seguimos girando, giramos, seguimos de tiro. Chicos, girando, ayuden. No, de abajo no, de ahí no, Chino. No, Chino, ahí no, porque tiene que... Ahí. Es la ley de la gravedad. No solo el Código Civil, la ley de Newton también vale. Pero mirá, yo tenía la mía, que tenía tapón. ¿Salió? Le saqué, sellé el tapón y puse agujerito. Levantá un poquito más. Es lo mejor. No sé si es por subir, pero ¿qué gana? Es la posición. ¿No? La posición ¿Ya está? No, así no. Queda de costado y te cuidado, queda claro. Cuidado que no se abra acá. Entonces, ¿qué hacemos? Girala para allá. Girala para allá. Hola Aqua, ¿cómo estás? Muchas gracias, te ayuda. Este grupo es todo loco.